Bueno, pues cuando mi hijo murió, Mercedes mi vida Saritsach, destrozada. autora, que vive en Barcelona, Entonces lo único que quería buscaba era saber respuesta después de la muerte de su hijo de algo, 21 estar años, Miguel, comunicada con que él, fue porque matado en un accidente sabía que de era un chico coche. buenísimo, magnífico, pero yo en aquellos momentos estaba muy desorientada, no tenía ni idea de dónde podía encontrarlo, ni sabía lo que podía hacer, rezaba, pero no tenía la impresión de que estaba conmigo, e incluso llegué a tener dudas, hasta que un buen día me dijeron, me hablaron de Garabandal, entonces fui allí. Y le pregunté a Loli y a Jacinta que por favor cuando vieran a la Virgen le preguntaran qué sabían, que me dijeran dónde estaba Miguel. Entonces yo en aquellos momentos era Semana Santa. Yo llegué el jueves y pasó el jueves, pasó el viernes y pasó el sábado. Y yo le preguntaba a Loli y a Jacinta, ¿dónde está mi hijo? Y me dijo, ¿has preguntado a la Virgen? Y dice, sí, se lo he preguntado. ¿Y qué te ha contestado? Me ha contestado, pero me ha dicho que no se lo diga. Entonces yo me quedé destrozada. Porque claro, al decirme que no me lo diga, pensé que era lo peor. Hasta que el sábado por la noche yo pensé, ¿y si esto lo hace la Virgen para probarme? Para hacerme sufrir, para que yo pasara la pasión que estaba pasando nuestro Señor, porque era él, era Semana Santa, o sea, la semana del mayor sufrimiento de nuestro Señor, el viernes sobre todo y el jueves. Pensé, a lo mejor todo cambia mañana. Tuve esta idea, pero no me quería, no estaba segura. Entonces, el sábado por la noche se realizó un rosario por todo el pueblo, todo el pueblo. Y entonces Loli, que estaba con una señora que es amiga, era amiga mía, que ya ha muerto, le dijo, la Virgen te ha contestado algo de esta señora. Dice, sí, pero me ha dicho que no se lo diga hasta el domingo. Dice, pues ya estamos en domingo. ¿Y qué te ha dicho? Dice que está en el cielo. Pues vételo a decírselo enseguida porque la pobre mujer está sufriendo muchísimo. Y entonces me vino Loli, veo que se acerca Loli, que me acerca y dice, vengo a decirle que la Virgen me ha dicho que su hijo está en el cielo. Y digo, que Miguel, no, yo le dije, ¿mí? Entonces no terminé la palabra mí. Y me dice, sí, Miguel está en el cielo. Digo, pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Y porque la Virgen me dijo, no se lo digas hasta el domingo, tiene que pasar la pasión. Y entonces digo, ¿y cómo sabes que se llama Miguel? Dice, porque la Virgen me lo ha dicho. ¿Y cómo ha sido que te lo ha dicho? Dice, porque yo le he preguntado, ¿quién es Miguel? Y me ha dicho, el hijo de esta señora. Entonces comprendí que era verdad. Claro, yo vi la alegría más grande del mundo. Yo nunca me había llevado una alegría tan grande como en aquel momento. Eso es lo que pasó en aquellos momentos. Y entonces, hasta entonces, jueves, viernes y sábado, nunca me habían dado a besar la cruz. Cuando me llegaba mi turno, me pasaban de largo y a mí no me daban a besar la cruz. Yo estaba desesperada. Entre que no me daban el recado de mi hijo y entre que yo no podía besar la cruz, pensé, bueno, yo soy la persona más mala del mundo. Y pasé unos momentos horrorosos. Pero desde el domingo que la Virgen le dijo a las niñas que podía ya decírmelo, la primera persona que vinieron a darme a besar la cruz fue a mí. Y me lo dieron dos, tres, cuatro veces para que la besara. Eso lo recordaré también como una cosa extraordinaria.